estás, Marta? Olivia López. Buenas noches, Marta. Buenas noches, auditorio de Un 2x3. Gracias nuevamente por la invitación. A tus órdenes. ¿Cómo ves estos supernombres del Partido Acción Nacional? Porque ya salió la convocatoria, Beto. Finalmente, no. Ya salió. ¿Sí? ¿Qué te parecen los nombres? Pues, impresentables. Un casquillo y un prófugo. ¿Quién es quién? O sea, digo, un casquillo es alguien que está percutido. O sea, una bala es bala antes de ser percutida. Cuando ya es percutido, cuando ya es usado, queda, se les dice casquillo. Si un casquillo es algo que es inhábil, que ya no sirve, que ya está usado. Ese es el truco, ¿no? Y el otro, pues, está prófugo. Y de hecho, nos decía Santiago Nieto que no podía ser candidato, pero me parece, fíjate que en la zona cañera, a mí se me hace una idea muy absurda, y de hecho, perdón, ahí, por ahí nos ha de estar viendo, tengo una apuesta ahí, porque los hijos de Vicente Verástegui Hostos y el hijo de César Augusto, que se llama igual que él, Verástegui Aranda, están muy, ya quieren la alcaldía, pero ahorita quieren la candidatura al Senado. Yo les digo, perdón, están muy verdes, acá se van a pelear, acá Cabeza, Chucho Nader y el truco, pero los hijos es imposible, ¿no, Beto? Mira, no me parecen candidaturas de empaque, ni candidaturas serias. Me parece que arrastran un gran un conflicto realmente muy serio de descrédito, de son tan impresentables, vaya. O sea, es de veras, dices, ¿de veras quieren jugar con eso? O sea, realmente es hasta de medio, parece broma de mal gusto, ¿no? O un chiste mal contado, vaya. Yo creo que sería como estar en el comal y saltar a las brasas, ¿no? O sea, que teniendo gente honorable dentro del PAN, pero que no forman parte de esa runfla, por ejemplo, José Julián Sacramento. Por ejemplo, Chucho Nader, que lo menciona, pero bueno, que yo sepa, Chucho no tiene ganas ni tiene interés en querer participar. Que yo sepa, esa es la información de la cual yo dispongo de manera personal. O al menos hace algún par de semanas, la idea que tenía era que, ¿sabes qué? Yo esta la dejo pasar, no juego. Hay que se la queden, ¿verdad? Y digo, el truco, pues es el último juego que tuvieron, es el que pudiera estar más presente en el colectivo, pero pues también estás más presente también como perdedor. Y la verdad es que Morena cuenta con un buen grupo de aspirantes de buen empaque, que tienen la solvencia, que tienen más solvencia. Yo creo que los candidatos del PAN, si esos que presenta el cachorro, dando de baja a Chucho, porque Chucho, lo ha manifestado, al menos en lo corto, que no tiene el deseo de participar, bueno, pues están presentando un flan, ¿verdad? O sea, un día de campo para Morena. Creo yo que porque no tienen porque perdieron muchos controles, perdieron porque la candidatura que hicieron, una candidatura que parecía potente, pero en realidad era una
una candidatura enganchada con una elección de Estado. ¿Cómo van a realizarle al truco una elección de Estado sin el Estado? Es como querer hacer chocolate sin cacao. O sea, imposible. No puedes hacer una elección de Estado cuando ya no tienes Estado. Ya no tienes. A ver, ¿qué tiene Morena? Vamos a hacer cuentas. Morena tiene la delegación federal, tiene las principales ciudades del Estado, tiene al menos Laredo, Reynosa, Matamoros, Madero, Altamira, o sea, Victoria. Entonces, el PAN está hoy por hoy achicado, achaparrado, venido a menos. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que vamos a ir a una elección con donde no creo, por número uno, por el tiempo. Estamos hablando que va a ser un chispazo, Marta Olivia. Va a ser un arrancón. Y creo yo que este arrancón tiene mucho. No hay una memoria donde podamos decir, bueno, va a ser igual a esta, porque ya vivimos, nunca habíamos vivido una elección extraordinaria. La única que vivimos parecida, hay dos que pudieran guardar cierto parecido, pero que, como bien lo dijeron algunos amigos la vez pasada que estuvimos, no hay elección igual, son como las huellas dactilares, cada elección tiene sus condiciones personales, privadas, íntimas, cada elección es irrepetible, es una y ahí termina, porque tiene sus propias coyunturas, porque tiene sus propios candidatos, porque tiene sus propios tiempos. No hay manera de querer embonar unas con otras, pero sí podemos pensar en algún parecido. ¿A cuál se parece o a cuál se va a parecer? Yo creo que se parece a la intermedia de diputados locales, aquella que arrasaron con todo, que solamente dieron pelea en Matamoros, ¿te acuerdas? Que pegaron 21 de 22, que tuvieron que hacer perder a una en Matamoros para poder meter a Gerardo Peña, que era el número uno y plurinominal. Si no, no iba a entrar ni Gerardo. Así es. ¿Por qué te digo el que tiene el parecido? Porque fue una elección desairada, ¿no? Fue una elección que no levanta la pasión del electorado. ¿Por qué? Porque es fría. La elección federal siempre es fría. Y más esta que está sola. O sea, vamos a elegir a uno y su suplente. Entonces, esa elección, había 22 y sus suplentes. Y fue fría. Esta también va a ser fría. Vamos a tener una elección que, si bien nos va a salir a votar el 10%. El 15%, el otro 15%, se van a encargar de promoverlos, de invitarlos a votar, de acarrearlos, de movilizarlos, como le quieramos llamar. Esa es la política real. Que si es legal o no es legal, ese es otro tema, pero de que se hace, se hace. ¿A cuál más se parece? A la revocación de mandato, donde salió a votar la base votante morenista y la base actuante contra morenista, que salieron 500,000 votos, que promedios eran 20%. Sí, claro, y fue, recuerdo, 450,000 a favor de la revoca, a favor de López Obrador y 50,000 en contra. Entonces la proporción pues fue 5-1. Pero aún así fue muy, muy, por eso me parece que esas cifras hicieron mucho mella en Morena y se confiaron, porque era la fuerza de López Obrador, 450,000. La elección que hoy convocó el Senado de la República inicia y termina en la selección del candidato de Morena. Lo demás, nos vamos a ir a un trámite.
Ese O sea, es Morena el punto. gana. De Morena gana. Yo creo que sí, porque tiene la organización, los arrestos, la capacidad, hoy por hoy, de su lado, la burocracia, tienen el gobierno del Estado, tienen los programas sociales, tienen el delegado de los el delegado federal, las alcaldías, las comarcas, las juntas de aguas. Hoy por hoy, una elección de esa naturaleza, obviamente que tiene la ventaja quien está en gobierno. Y hoy Tamaulipas tiene alineado alcaldes, diputados locales, diputados federales, senadores y gobernador y presidente de la República. Beto, yo tengo una duda ahí. ¿Todos los alcaldes? Es decir, todos, a ver, estamos hablando de que hay una conformación de un gabinete estatal donde los alcaldes se han quedado un poco de lado, donde los diputados locales y federales no han sido muy tomados en cuenta. O sea, Sí, entiendo el punto, Marta, pero nadie se quiere poner mal con un gobernador que tiene 2 meses y que le quedan 5 años y 10 meses. Sería un suicidio. Sería un suicidio. No, no es, este, no tiene, no tendría lógica. O sea, no, no creo que. Que tendría, que tuviera, o sea, no, no, no embona dentro de una lógica partidista, o sea, está muy o sea, es como un huracán que acaba de tocar tierra, sí, es que todavía viene en nivel 5. O sea, sí se los enfrentan, sí hay desacuerdos, sí existen, los hemos visto con Cavazos Lerma, los vimos con Tomás Yarrington, lo vimos con Eugenio, lo vimos con Ejido. Cuando ya tienen 3 años, cuando ya los acusan desgaste, cuando ya se ven más, cuando ya vienes, cuando el huracán ya comienza a hacer tormenta y luego llovizna, no, pero un alcalde, un gobernador que va llegando a ver, un gobernador que va llegando, fíjate, un gobernador que va llegando, que tiene 2 meses y que trae una fuerza tremenda, que ya vino todo el gabinete, que va a tener un activismo muy serio en la selección del en va a tener un, va a, te, va a tener una activación en la elección federal para presidentes de la República. O sea, que está muy en el juego de la dinámica del relevo presidencial. O sea, yo no creo que dentro de sus sumas, esos alcaldes que pudieran traer inconvenientes. A ver, todos sus alcaldes, Marta, número uno, se quitaron un yugo del pescuezo. O sea, ya no traen la cabeza de vaca y a Irving Barrios detrás de ellos. Esos ya, y ya están gobernando sus pueblos, no, no están regando matas, no les va mal. Políticamente, pues tienen sus pueblos. Claro. Entonces, y están gobernando con un gobernador que bueno, pues que tienen ahí aliado de su mismo partido. Entonces, yo no creo. Me parece muy aventurado quererle sacar las uñas a Villarreal Anaya, al doctor Américo Villarreal Anaya, estando en el nivel en el que se encuentra, ¿no? O sea, me parece absurdo, ¿vale? Y Yo error político, craso error político. completamente, completamente, nadie quiere subirse al rinconzón y listo, ¿verdad? O sea, no, o sea, momento. No lo van a hacer, no, esa coyuntura no, no, yo no la veo. Se me hace que sería una torpeza, porque luego a ellos les van a venir sus reelecciones.
Claro, y ahí están negociadas Y también. un gobernador tiene muchas cartas y muchas herramientas para sentarse a negociar, sea quien sea el alcalde. Y Américo ha demostrado que, pues que le guste, que, o sea, hay que recordar un poquito la campaña, ¿no? ¿Cómo se movió? O sea, tiene mucha fuerza de la federación, hombre. Claro, así es. Ahora estamos viendo en pantalla a los, yo le pondría a los cinco finalistas de esta, de esta lista. ¿Cómo los ves? A mí me queda una duda de esos cinco. Me dicen, ¿por qué Macky Ortiz? A ver, no está, no ha definido el INE cuáles son las reglas específicas. Y que de acuerdo a lo que sabemos, las mujeres, como han sido tradicionalmente discriminadas en los puestos públicos, hay una regla de que no habría problema de que hubiera una mujer más. Entonces, en ese sentido, podría entrar. Ahí la seguimos conservando. Me queda la duda de Mario López Laborrega, que renunció. Hasta ahora no nos han querido dar, y quiero decirlo de esta manera, la copia de su, déjame decirte exactamente para no ¿No regarla. es licencia? Fíjate que el artículo 55 de la Constitución dice lo siguiente, Beto, y te lo voy a leer exactamente como dice. Mira, los secretarios del gobierno de las entidades federativas, los magistrados y jueces federales y locales, así como los presidentes municipales y alcaldes en el caso de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivos jurisdicciones. Ojo, ahí va el subrayado. Si no se separan definitivamente de sus cargos 90 días antes de la elección. Es decir, en esta separación, don Mario López Laborrega tuvo que haber puesto esto de definitivo. Si no lo hizo así, ahora sí, por más que se haya ido del cargo, no vale. Y no vale porque es muy clara la Constitución. Yo espero que solamente sean ganas de no querer dar el documento, pero hasta ahorita eso es lo que hay. Entonces, fuera de ahí, los demás no tienen ningún inconveniente. Carlos Cantú Rosas sigue en el silencio. Eso también es un poco desconcertante, pero no sé, de los que estás viendo tú aquí, mira, me están diciendo, me está mandando aquí el jefe de información, dice, sobre lo que aprobó el Senado hoy, artículo tercero, se elegirán dispuesto, artículo octavo, los dos senadores propietarios y suplentes que resulten electos, ¿no? Esto, ok, aquí le abre la puerta a lo que autorizó hoy el Senado. Dice lo siguiente, artículo tercero, se elegirá una o un senador propietario y una o un senador suplente, quienes deberán reunir los requisitos señalados en los artículos 55 y 58 de la Constitución. Y deberán cumplir lo dispuesto por el artículo 10 y 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y artículo octavo, ojo, aquí abre la puerta a una mujer. Las o los senadores propietarios y suplentes que resulten electos conforme al presente decreto concluirán su periodo constitucional al finalizar la 65 legislatura del Congreso de la Unión. Pues ahí ya está hablando, abriendo la posibilidad de la, ¿eh? Pero, ¿y eso lo define el Senado o lo define el INE? El Senado lanza la convocatoria y con base en lo que manda el Senado, se rige el INE. Y O luego los esa va a ser partidos. otra discusión. Y luego los partidos en sus Así es. convocatorias. Así es. Mira, yo creo que de todos los personajes que vemos en pantalla, yo estoy seguro que estamos viendo al próximo senador. Número uno, el que sea va a ganar. Y número dos, creo que todos tienen muy buenos abogados como para escudriñar perfectamente bien la ley y no tener, tiene, pero
de los cinco tienen el empaque suficiente para ganar la elección. Tamaulipas, no está contenta con el actuar del PAN, y no está contenta por una razón, porque no cumplieron, y no está contento el electorado, por eso perdieron. Los gobiernos buenos repiten, los gobiernos malos son reprobados en las urnas electoralmente. Este es un gobierno, el gobierno pasado es un gobierno reprobado. Entonces, y luego lanzan esa amenaza de que pudieran ser cabeza de vaca, y el truco, bueno, pues con mayor razón, son los artífices de un gobierno fallido. Que además, recordémoslo, todas las encuestas, yo tuve una compañía de encuestas, todas las encuestas daban por ganador a Morena por 15, 20 puntos, 20 y tantos puntos. O sea, esa fue la elección de Estado a la que me refiero. Una elección de Estado que ya no tiene Estado. En este momento, quiero saber cómo les va a tocar. Entonces yo creo que los cinco personajes que estamos viendo en pantalla tienen el empaque, tienen la suficiente asesoría legal como para no fallar. Hay que esperar cómo sale la convocatoria del INE. Hay que esperar cómo sale la convocatoria de los partidos, si va a ser una designación, si va a ser una selección por el método de qué método van a utilizar, porque luego también usan a los consejeros, ¿no? Claro. El método que vayan a utilizar para elegir al candidato, pero la elección se va a jugar aquí, en esas cinco.